Dios, ven con tu gran poder y rescátame. Escucha mi oración, oh Señor. Presta atención a mis ruegos. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Date prisa en librarme. Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tu nombre me guías y me diriges. Hermanitos, nunca pierdan la confianza y la esperanza en nuestro amado Señor, porque el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. Así lo promete en la segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Hermanitos queridos, vivamos con fe esta oración en la que el Señor nos promete que nos va a sacar de toda situación difícil por la que estemos pasando. Él nos dará la victoria, hermanos, porque Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Solo debemos confiar en su amor y su bondad. Te voy a sacar de esa situación y te daré la victoria, dice el Señor. No desmayes, tu ayuda está en camino. Estas son las palabras de esperanza cuando nuestra vida está en peligro o alarma. Dios Todopoderoso desea ayudarnos y siempre llega a tiempo, hermanos. En esta oración, el Señor nos da la promesa de ayudarnos a conquistar nuestras metas, a alcanzar nuevos horizontes, a salir triunfantes ante cualquier desafío. Hoy nos promete que quedará atrás el sufrimiento, la dificultad, la enfermedad. Solo nos basta confiar en su palabra. Yo les daré la victoria. Solo les pido que confíen en mí, porque las promesas de Dios son como las estrellas del cielo. Mientras más oscura es la noche, más fuerte brillan. Quizá humanamente pensemos en que las estrellas pueden caer, pero jamás caerán las promesas de Dios, porque ellas siempre permanecerán. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor nos ha hecho quedará sin cumplirse. Todo lo que Él ha dicho se ha hecho realidad. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron, nos dice Josué, capítulo 21, versículo 45. Hermanitos queridos, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, y el amor. Pero de estas tres cosas, hermanos, la más importante es el amor. Así lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dios es amor, mis hermanos queridos. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice el Señor: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Así que no temamos ni nos avergoncemos por sentirnos débiles, porque es allí en la debilidad donde se manifiesta el poder de Cristo en nuestras vidas. Así es, hermanos. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando yo soy débil con mis propias fuerzas, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Oremos, mis queridos hermanos, como el Señor nos pide que lo hagamos, con fe y confianza en Él. Dios te dice hoy: ponme atención, yo te amo. No está vacío tu corazón, estás lleno de mi amor. Siempre he estado junto a ti, nunca te he dejado. Estás atravesando por un tiempo que pronto pasará. La tristeza y la duda te atacan, pero ya no luches más, porque yo tengo todo en mis manos. En tus peores tormentas, te cargaré en mis brazos, y cuando sientas ganas de llorar, te estaré esperando. Derrama esas lágrimas que has atesorado. Dime lo que sientes. Te estoy escuchando.
Tu vida vale para mí. Y así como antes te ayudé, te seguiré ayudando y hoy y todos los días te seguiré demostrando cuánto te amo. Hermanito querido, mientras el mundo dice que después de la tormenta viene la calma, Dios te dice hoy, yo soy la paz. Aún en medio de la tormenta, no te preocupes. Lo mejor está por venir. Y es que en muchos momentos de la vida, cuando nos sentimos en medio de la tormenta, le gritamos al Señor, ¿qué quieres de mí? Y hoy nuestro amado Señor responde, ¿sabes lo que quiero? Quiero que seas fuerte, que saques tu coraje, tu valentía y que hagas un esfuerzo por salir de esta situación, que aprendas a amarte como eres, que dejes de juzgarte, de odiarte, que no te destruyas más, que seas tú mismo, que no dejes que nada ni nadie te lastime, te quiebre o te aplaste, que te des cuenta de lo mucho que vales. Quiero que cuando sonrías sea una sonrisa sincera. Quiero que comprendas que te amo, que jamás has estado solo y que en medio de la dificultad y la tormenta te he sostenido entre mis brazos para no dejarte desfallecer ni derrumbar. Quiero que confíes en mí. Quiero que creas que todo es posible, porque si estás conmigo, todo lo puedes. Hermanitos, si están escuchando este mensaje, es porque Él los ha escogido para alimentarlos y fortalecerlos con su palabra. Les pido que abran ese corazón y que le expresemos al Señor nuestros sentimientos, nuestro amor. Creo en ti, Señor, como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, mi bendito Jesús, pues tú me llenas con tu amor. Creo en ti porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni luz ni el amor. Creo en ti a pesar de la duda, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti si mi fe languidece cuando casi se extingue. Yo creo en ti, Señor, y creo más cuando veo la belleza de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tanta gente feliz. Creo en ti, pues tú me diste tu mano cuando me encontraba en mis densas tinieblas. Creo en ti porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti aunque otros se burlen de mí. Creo en ti, oh Jesús, aunque los ilusos me juzguen. Yo siempre creeré en ti. Sé que tú me librarás de toda situación, por difícil y complicada que sea, porque sé que cuento contigo, Señor, y que tú me darás la victoria como lo prometes en tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.